Soy presidente de la Asociación de Sumilleres, de la SAFOR, de ASES. Soy miembro de la Junta Directiva de la FASCU, que es la Federación de Sumilleres de la Comunidad Valenciana. Y bueno, hemos trabajado mucho por esta primera Feria del Vino, para que esta feria sea un éxito y se pueda consolidar como una feria anual, para contar con consejos reguladores, con bodegas, y que sea una cita en nuestra capital del turismo, que es Gandía. Vins de la Comunitat Valenciana, vins d'arreu del món, ara estem vins argentinos. En fi, pense que la gent trobarà ací un racó on poder disfrutar, no sols del paladar, sinó com té que tindre un bon vi de la companyia. Entonces, perfecte, donar la enhorabona als organitzadors. Bueno, esta es la primera Feria del Vino que se organiza en Gandía. Es todo un placer para nosotros el que se haya podido hacer este evento y sobre todo de que estamos viendo de que la afluencia de gente está siendo masiva, así que esperemos que sea todo un éxito. Nos quedan 3 días por delante de trabajo y de disfrutar con el vino. Creemos desde la FASCU que eventos como este son los que potencian el consumo, por supuesto, moderado y con cabeza del consumo del vino. Maravilloso, genial. Está esto estupendo, una afluencia de público divina, las bodegas, fenomenal, el montaje precioso, o sea, aquí el ayuntamiento ha puesto unas carpas, de verdad, muy bonito, muy bonito. Estoy segura de que esta primera edición se va a multiplicar y que el año próximo ya veremos si no nos falta sitio. Ha venido gente a nivel nacional, hay varios consejos reguladores de toda España, tenemos gente de Burdeos, ha venido un chateau de la zona de Burdeos y hay una representación de los vinos de Argentina, de la zona de Mendoza. Tenemos también la DO de Lanzarote, con lo cual yo creo que la feria tiene un atractivo especial porque son vinos nacionales e internacionales. Han venido bodegas de Lanzarote, han venido bodegas de Francia, de Burdeos, de la zona de Sauternes, creo que de todos los puntos de España. Nosotros hoy vamos a presentar lo que es la Fideuá de Gandía. Y digo Fideuá de Gandía porque la Fideuá tiene apellido, Gandía. La queremos presentar en esta Feria del Vino porque tenemos un plato autóctono, es un plato conocido a nivel internacional y creo que en qué mejor sitio, en qué mejor escenario que en la Feria del Vino poder presentar la Fideuá de Gandía hecha por la gente de cocina del restaurante Tony Galo. Je n'aimerais pas en venir aux mains, Maurice.